En estas ruinas hay multitud de líneas ley mágicas. Debemos reunir toda la energía posible para nuestros estudios. Ha recuperado una parte, pero me temo que algo sigue impidiendo que se manifieste el de verdad. Quizás tenga poder suficiente para hacer una pequeña petición. He reparado varias líneas ley y con su ayuda hemos reparado una importante. Ojalá haya funcionado. Necesito a mi vuelo. Lo sabremos en su momento. Khadgar, ¿qué ha pasado? Los primalistas están en marcha. Parece que conseguimos entorpecer bastante bien sus planes en Bactros. Rasaget ha reiniciado la ofensiva. Si Bactros cae, las tierras azules caerán con ella. Vamos, hay que pararla antes de que todo esté perdido. Con suerte, no tendremos que pelear solos. Bactros tiene conexión con las principales líneas ley de las tierras azules. Si se destruye, el archivo dejaría de existir, junto con el resto de las tierras azules. No han acudido más dragones azules para prestar su ayuda, ¿verdad? Aún no. Depende de nosotros que esto acabe. Muchacho, no puedes mostrar clemencia con Rasaget. Ha tomado una decisión. Comprendo. No, no es verdad. Tu alma es bondadosa. Sé que dudas a la hora de luchar contra los de tu especie. Una vez mostré demasiada clemencia. Dos veces. Demasiadas. Enseguida, fue demasiado tarde. ¿Te refieres a la traición de Neltharion? No cometas mi mismo error, joven. No puede haber clemencia sin justicia. Recuérdalo. Gracias, Sindragosa. Lo haré. Espero que así sea, querido. Reforzaré las defensas que rodean la torre y mantendré a Rasaget ocupada. Me reuniré contigo en cuanto me encargue de estos protodragones y del bombardeo de magia elemental que me acribilla. Rasaget, te doy la oportunidad de detener esta locura. ¡Tu vuelo está en ruinas! ¡Qué bien te ha hecho aferrarte a la magia de los titanes! Al menos tu predecesor infundía respeto. Tú juegas con poderes que ni siquiera entiendes. No es la primera vez que acabo con un dragón enloquecido, Rasaget. No serás más que una nota al pie en nuestra historia. Sus asaltos son abrumadores. No puedo mantener los reflejos exactos durante más tiempo. ¡Kalekkos! ¡Necios mortales! ¡Usáis magia arcana! ¡Y propagáis su uso como una plaga sobre el mundo! ¡Este poder está destinado a ser estudiado y dominado! ¡No temido! ¿Matarías a quienes lo usan para el bien común? ¡Erradicaré a vuestra especie para que dejéis de jugar con lo antinatural! Me centraré en proteger la torre. Mientras siga en pie, tenemos posibilidades de detener a Rasaget. Eso es. Puedo usar mis reflejos exactos de nuevo. Reúnete conmigo en la caverna cercana. Por aquí. He encontrado un sitio donde refugiarnos un rato. ¡Enfréntate al poder del aspecto de la magia! ¡Acabaré con vosotros
y con vuestro patético vuelo. Has llegado justo a tiempo. Razzageth está absorbiendo la energía de la torre. Vuestra causa está perdida. Pronto esta tierra estará en ruinas, como vuestro vuelo. Patéticos mortales, que os ocultáis tras los dragones azules y la magia de los titanes. ¡Moriréis todos! ¡Esbirros de la tormenta! ¡Escuchadme! ¡El escudo no durará mucho más! Puede que no consiga destruir esta torre, pero obtendré mi premio. Habría sido un acto compasivo. Ahora podrás ver cómo se derrumba tu imperio junto a tu reina impostora. Regresa al archivo, Azur. Sindragosa estará esperándonos y ya deberíamos poder reclamar la piedra de juramento. ¿Sindragosa ha vuelto de entre los muertos? Te lo explicaré por el camino. ¡Vamos! Y yo que pensaba que ya lo había visto todo. Dime, ¿qué has aprendido, vástago de mi vuelo? ¿Cuál es tu juramento? Llevamos demasiado tiempo dispersos, aislados. Pero un vuelo es más que el juramento que hacemos. Somos una familia. Y es hora de traer la mía a casa. Creo que estás listo, Kalekgos. Pronto partiré hacia Valdraken, Adalid. No me tendrás que esperar. Estaré allí antes que tú. Nos traes noticias alarmantes. ¡Ah! Mirad quién ha venido. Hemos asegurado el archivo azul. Pero la tormenta de Razzageth sigue rodeando la torre de Bactros. Quiere liberar a los suyos. Pero la prisión no está en las tierras azures. ¿Qué más podía estar buscando? Mi visión sigue nublada. Los primalistas podrían estar en marcha y temo que no me daría cuenta. Debemos proteger la ciudad. Valdraken es nuestro hogar.
Si los primalistas están aquí, debemos encontrarlos y expulsarlos. No podemos dejar que se infiltren en nuestra capital.